Tigre Edición. Bueno, me imagino que el triunfo frente a San Lorenzo le sirvió para levantar y seguir sumando. ¿Esto cómo lo están viendo y cómo lo manejan? No, bien, bueno, el triunfo anímicamente es importante, y más de la manera que el equipo jugó y lo pudo conseguir. Estamos en el último tramo y no hemos hecho absolutamente nada. Sabemos que en estas dos semanas no jugamos mucho nosotros y muchos equipos. Y no podemos relajarnos, no podemos conformarnos con lo hecho hasta ahora. Hay que seguir trabajando. Enfrente vamos a tener un equipo que en los últimos años siempre fue protagonista de todos los torneos. Y tenemos que ir a hacer nuestro partido, a tratar de traernos los tres puntos, que es lo que nos sirve en este momento. Cuando arrancaron el torneo decían que tenían 19 finales y un objetivo. Están a dos del objetivo, ¿y cómo crees que pueden llegar sin ilusionarse, pero sabiendo que Tigre está jugando muy bien? Bueno, hemos trabajado durante todo el año para esto, estas 19 fechas y las 19 que pasaron el semestre anterior. Nos faltan esos dos partidos. Es obvio que el resultado a nivel juego y a nivel resultado en sí es bueno, pero no nos alcanza con lo hecho hasta ahora. Hay que seguir trabajando, hay que seguir tratando de seguir sumando puntos, y si los resultados ajenos nos ayudan, muchísimo mejor, pero tenemos que pensar en nosotros, y el sábado tenemos un partido muy duro, pero que vamos a ir a buscar y a tratar de traernos los tres puntos, que es lo que nos obliga a la situación y lo que necesitamos nosotros. Van por el buen camino, tienen un buen juego y ojalá tengan suerte el sábado frente a Vélez. Bueno, muchísimas gracias, esperemos poder seguir demostrando que estamos bien, y sobre todo tener memoria y saber que ha sido un año hasta ahora difícil, y esperemos poder cumplir con el objetivo principal, que es dejar a Tigre en primera división. Muchas gracias. Bueno. Tigre Visión. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión por FM La Barca, la 88.3 de tu dial. Publicite en la transmisión con Agencia Publimedios. Llama al 4740-4120. Rugidos Matadores. La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. Tigre Visión.